Welcome to La Hora F. Open up your dial with Hot Tracks. Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. Aumente volumen. Hey, let me tell you something. Das ist die Welt. Sie dreht sich schnell. Welcome and enjoy yourself. Ricardo F. en Loca FM. Loca FM. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Y con La Hora F empieza el fin de semana, ¿sí o no? Empieza el fin de semana, nos vamos hasta Andorra con este tema que ya ha caído en el programa en alguna ocasión. De hecho, voy a empezar a repetir discos, porque llevamos 4 años haciendo el programa. Y hay muchos discos que se van quedando ahí en el olvido por haberlos puesto. Y mucha gente que se monta al carro, se sube al carro. Y ahora que llevamos 4 años, entonces, ¿qué pasa con toda esa música que hemos escuchado hace unos años atrás, verdad? Bueno, pues he tomado la decisión de repetir algunos de vez en cuando. Sin ton ni son. Bueno, sea como sea. Ya estamos aquí, ya es viernes. Esto es La Hora F. Yo soy Ricardo, Ricardo F me llaman. Y empezamos con lo que es el mejor programa de Remember de la historia mundial, ya lo sabes. No me voy a cansar de decirlo. Oye, bienvenido. Vamos a pasar un buen ratito, ¿sí? Pues venga, no te quedes parado, ¡que empezamos! We'll be right back.
Vaya rollazo de voces, qué guapas. Explosions. Química. One two. Can you come a feeler? Well, you can't deny. Bueno amigos, empezamos el programa escuchando ese Albert Tritura desde Andorra, si no me equivoco, y hemos bajado hasta muy al sur. Nos hemos ido hasta Murcia con el sello Pink Records, año 1995. Estamos escuchando este Dance Division, volumen número 5. Esas bases típicas, químicas se llama el tema. Sonido típico de Pink Records. ¡Buenísimo! You can't deny. Come when I want, when I want to, want you. Come when I want, when I want to, want you. Come when I want, when I want to, want you. Step, 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 step it up, then ride. Come when I want, when I want to, want you. Come when I want, when I want to, want you. Come when I want, when I want to, want you. Can you come a feeler? Well, you can't deny. Well, you can't deny. Funk. Power. Talking about Madonna just now. Ricardo F. para Loca FM. Oye, por cierto, ¿sabes que hay un teléfono donde te puedes poner en contacto con nosotros? El 722 60 20 73, pero solo es para WhatsApp. De vez en cuando nos encontramos llamadas, no contestamos, no. Y solamente es para peticiones, para pedir un disco, para una dedicatoria, cosas de ese tipo. Lo digo porque más de uno se ha venido arriba e intentando ahí chatear con nosotros. No. Solo es para eso, ¿vale? Bueno, en fin, vamos con un temita de unos amigos míos, Two Worlds. Worlds of Project se llama. Los amigos Two Worlds, Isaac Luque y Rafa. No sé cómo se llama el apellido, por cierto, Rafa. Seguramente no me acuerdo, o sea, lo sepa, pero no me acuerdo. Pues precisamente estoy haciendo un disco máquina con ellos. Está saliendo, bueno, ha salido un melodión que te cagas, chaval. ¿Qué te cagas? Como dicen por ahí, que te pays pillower. Es difícil hacer un disco con ellos porque solo pueden quedar los miércoles por la mañana. O sea que cuando llegas el miércoles siguiente, ya no te acuerdas de lo que has estado haciendo, ¿sabes? ¡Hombre, mi amigo Ismael! Ismael Lora lo tenemos en el chat de Twitch.
Hola, amigo. Qué bueno. Qué bueno que viniste. Buena gente, tío. Es esa gente que cuando la ves te alegras de verla. ¿Sabes lo que te digo? Yo cuando me veo a mí mismo no me alegro tanto. Bueno, pues Two Worlds nos presentaba esto. Sale un poquito de lo normal, de lo que suelen presentarnos. Y si me callo en algún momento, os dejo escucharlo. La Hora F. ¡Vamos arriba! ¡Arriba! Bueno, como ya sabéis, este programa, si se caracteriza por algo, es porque ponemos todo tipo de remember dentro de lo que yo diría es mi estilo, ¿no? O sea que rápidamente damos un bandazo y pam pam, nos vamos a otro lado. ¡Qué bueno! Este es un disco que tenía olvidado, podría hacer tan olvidado que no sabía ni que existía. Y el otro día escuchando una sesión del chasis, dije, ¡oh, fíjate lo que hay por ahí! Buenísimo, llega desde el 99. Mission Control se llama.
La Hora F con Ricardo F en Loca FM. ¡Vamos, locos y locas, que esto sube! ¡Sube! Ahí está, volvemos hasta el año 1994 con este Endorian, que es el nombre de la formación y del maxi, pero en este caso estáis escuchando Telescopic Proof. A ver, Ricardo, ¿quieres hacer un programa de radio y te traba la lengua cada 2x3? ¡Cállate! Desde el sello valenciano Moon Records.
confused about where I come from. Hola Ricardo, soy de Santaco. Ponme la canción del globo cuando puedas. Confused about where I come from. Ahí está esa canción del globo que nos pedían desde Santaco. Santaco, si no sabes dónde está porque eres fuera de Cataluña, es Santa Coloma de Gramenet, una ciudad pegada a Barcelona. La ciudad, diría que entre Badalona y Santa Coloma eran quien nos nutría, chasis. Sobre todo esas dos ciudades eran de donde más gente venía a conocernos, a vernos. Teníamos autocares que venían a reventar. Pues vamos ahí con Pedro Miras, Alberto Tapia, el globo. Mezclando para ti, Ricardo F. Ahí está, Ricardo F. Mezclando para ti. Mezclando para ti este Pandemonium Transmission. De la mano de nuestros amigos, pegadito a Santaco, a Santa Coloma, desde Badalona. Julio Navas, David Amo. Toma ahí. Pues sí, señor, en el 98 y junto a Jordi Robles y Óscar Solana los presentaban este rollazo que tiene. Tiene un rollazo que lo flipas, ¿eh? ¿Te
Tengo alguna petición más por ahí. Esta semana han llegado un par, tres peticiones, si no recuerdo mal, que tú también puedes hacerlo. Ya sabes que el programa está grabado y que si quieres que te ponga un disco, me tienes que enviar un WhatsApp al 722 60 20 73, un audio a ser posible. Nos dices, ponme tal disco, y yo la semana siguiente te lo pongo. Lo he dicho muchas veces, es que me sabe mal porque hay gente que se viene arriba mientras está escuchando el programa, pide cosas y el programa no es en directo. Todo el que puede seguirlo en directo en Twitch y en TikTok entre semana. Ahora es martes a las 4:30 de la tarde mientras lo estamos grabando. Tanto en Twitch como en TikTok, como quieras. ¡Empieza la guasa! Oye, pues nos hemos ido hasta el año 2000 con este R.D.P. No More Trouble. De esos discos que yo no recuerdo haber conocido. Y que tiene un rollaco que no veas, ¿eh? Raúl del Baño es el autor de este tema. Spanish DJ pone ahí. ¡Vamos! Aquí estamos, en la hora F, amigos. En la hora F. Oh,
Sí, eran seis motoristas que eran motos. ¿Cómo se llama la hembra del pollo? La gallina. Oye, ¿cómo se llama la hembra del pollo? Dice. En fin, seguimos. Vamos a subir un poquito las revoluciones. Le vamos a dar un poquito de caña con este New Love Agony. Ya sabéis que no le suelo meter mucha cizaña al tema, que suele ser más tirando a progressive, trance. Pero no descartamos poner también un poquito más cañero y subido de velocidad. Me están preguntando cosas en TikTok porque no saben que estamos grabando el programa de esta semana. Ahora F, Ricardo F para Loca FM. Me sabe mal porque no os puedo hacer caso, estoy en directo ahora mismo, grabando un directo falso, como se llame. ¡Vamos! Cuidado, que hemos subido a 170 BPMs, cuidado. ¿Va rápido o no? Melodión, I'm gonna be the same.
Volvemos a casa de mis amigos. De mis amigos Julio Navas, David Amo, Estrés con este I Don't Need. Me acuerdo perfectamente cuando salió, cuando me trajeron este disco, porque estábamos preparando la recopilación de uno de los recopilaciones de recopilaciones del chasis. No me acuerdo cuál exactamente. Y me lo trajeron porque hacía mucho tiempo que no hacían máquina. Y le dije, sí, me mola, la melodía me mola mogollón, pero no es lo que conocemos como máquina, aunque sea cañero. Y al final creo que entró en el recopilatorio, me parece que entró en el recopilatorio, yo diría que sí. Ricardo F. en Loca FM. Tengo por aquí una cortinilla que no sé si la he puesto en alguna ocasión. Cortinillas son esas cosas que se ponen entre disco y disco, con ruidos y anuncios y historias, ¿vale? Bueno, pues he hecho o hice, no sé si la he puesto, no recuerdo haberla puesto, con unos audios grabados en directo en chasis. Escucha. La evolución ha llegado a tus oídos. Mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras. La Hora F en Loca FM. A ver si podéis poner la canción de Virtual Experience de Cocoma. Saludos desde Ribarroja, Valencia, de Cristóbal, Olivia y Marco. Besos. Besos que se van para Valencia también. Nos piden este clásico que ya ha caído alguna vez en el programa, pero a un temazo así no le puedo decir que no. Experience.
En cabina, Ricardo F. Oye, aprovecho para hacerte saber, si no lo sabes ya, recordarte que el próximo día 8 de julio haremos la de trance, una sesión en la sala Extraperlo, pues como su nombre indica, de trance. Vamos a poner un poquito de todo, un poquito de trance, de hard trance, antiguo, nuevo, tech trance. Vamos a hacer que sea una sesión divertida, divertida. The darkness. Se viene un temazo. ¿No te parece magnífico? ¿Maravilloso? ¿No te parece una locura de disco? ¿Podríamos decir que es casi el disco perfecto? ¿Sí o no? ¡Venga, que vuelve! Esto es de esos discos que cuando lo abro con colegas productores decimos, pasa de todo. Te cuenta muchas historias. El ácido este retorcido. La melodía, con la melodía se sube hasta el cielo, vamos. Contundente y que no te deja descansar ni un momento. Es el disco perfecto, vamos. Bueno, en fin, vamos a ir a otra cosa. Ya sabemos que en la primera parte, ya sabéis, mejor dicho, que en la primera parte del programa suelo estar un poco rutero, un poquito rutero. Se me va la mano. Así que volvemos a bajar hasta el año 93. Desde ARA International, este TLS nos presentaba The Last Second. Recuerda que tienes un teléfono para ponerte en contacto conmigo, con nosotros. 722-60-20-73. También te recuerdo que en agosto nos piramos de vacaciones. Yo diría que la última semana de julio igual me la salto, fíjate lo que te digo. Y hasta septiembre. ¿Me vas a echar de menos? ¿Un poquito? Seguimos de locura, locureando. Beauty, beauty, beauty of the beast, beauty, beauty.
delante con mi pollo, delante con mi pollo. Ese de la second suena que es muy español, ¿verdad? Damos la bienvenida a esa gente que se nos va apuntando tanto en TikTok como en Twitch, o al revés, o viceversa. Van entrando y van saliendo. Saludos, dice uno desde Lleida. Vicent, buenas. Qué bien me lo paso, qué bien te lo pasas, pone. Supongo que se refiere a mí, ¿verdad? Me sabe mal porque hay gente que me está pidiendo discos y no es que los ignore, es que el disco lo tengo programado. Ay, el disco, digo. El programa lo tengo. Ya lo tengo en la cabeza. Yo ayer por la noche ya estaba pensando cómo iba a ser el programa. Claro, no puedo salir de ahí. Mentira. Nos vamos hasta Italia, año 1993. Bibi Bom Bom. Están comentando ahí en el chat, Ricardo, tengo una gorra tuya que me regalaste en el chasis en Badalona. Chasis en Badalona no me cuadra. ¿Cuándo ha habido un chasis en Badalona? Me cuadra que te haya regalado algo, porque soy así de generoso. En Mataró ya me cuadra, eso ya me cuadra un poquito más, ¿eh? Perdón, me dice, estás perdonado, te perdono, va, ahí, allí. Ahí está Laura F, el mejor programa Remember de la historia. We'll be right back.
Subimos un poquito hasta el año 2000. Michael nos presentaba este The World Is Yours. Llegaba desde, para un poquito más de información, es un tío que vivía en Mallorca, pero que es de Birmingham. Toma ya. Llegamos casi a la hora de programa. Tres minutitos. Esta semana hemos recuperado, mira, ya estamos llegando ya a la hora, ahora sí, del programa. Hemos recuperado una antigua costumbre, que era eso de pedirle, lo vamos a volver a hacer, voy a rectificar, porque creo que era una cosa chula que DJs conocidos, DJs de todas partes del país, nos mandaran un saludo y nos dieran una recomendación de algún disco. Lo estuvimos haciendo, claro, el programa lleva 4 años ya, en septiembre hace 4 años, y hemos pasado ya por mogollón de DJs. Entonces se me ha pasado por la cabeza el decir, bueno, voy a hacerlo de nuevo y voy a ponerme en contacto con los DJs todo, y que me pongo en su piel, en su lugar, y es una tocada de narices, por decirlo así. De todas maneras, tengo aquí a un compañero mío de Loca, en este caso de Loca Murcia. Escucha. Muy buenas, familias, soy Ángel García, DJ y productor de los sellos DNZ Records, New Member Records, y quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de La Hora F. Hoy os quiero recomendar un tema que en realidad ha salido hace poco, pero es un remix de un tema que se escuchó mucho aquí en la zona del Levante, como es Don't Walk Away, remix de un servidor, Ángel García, y sale por el sello DNZ Records. Lo dicho, un saludo a todos los oyentes de La Hora F y nos vemos. Un abrazo. Gracias, Ángel. Un placer tenerte aquí, tenerte en nuestro programa también. La Hora F se escucha en Murcia. Cuidado. Aprovechamos para mandar un saludo que se nos va para Castellón.
Pues ahí estaba, ya sabéis que no ponemos música actual, prácticamente algún disco, alguna presentación de algún disquito. Obviamente cuando haya acabado el mío lo pondré, aunque sea nuevo, nuevo, nuevo. Pero cuando la ocasión lo merece y un compañero te lo pide, por supuesto, hay que hacerlo. Ay, Diosito, viva la numeración. Pavo real, pavo real. The music. Nos hemos pasado ya cinco minutitos casi, cuatro minutos y pico de la... Del cambio del programa de un rollito al otro. No es que tenga que ser radical, ni muchísimo menos, pero es una norma, por llamarlo así, que me he impuesto. Vamos a entrar en la zona un poquito más oscureta, más menos comercial, por llamarlo de alguna forma. Con este Moments in Love nos vamos a poner tiernos. En este caso estás escuchando remix de Svensson. ¡Alegro!
Vaya melodía, ¿eh? Es felicidad máxima, ¿sí o no? Pues sí, amigos, el desaparecido Commander Tom. ¿Cómo se llamaba? Voy a buscarlo, pero no me acuerdo cómo se llama. Thomas Bayer nos presentaba este Kiss Myself del año 98 desde Alemania. Y llegó. Espérate que no me acuerdo cómo se llama. 12 Inch. Vamos, que hizo un temazo. Te cagas. Tengo por aquí uno preparado que no conocía tan bien, ahora os lo voy a poner. ¿Cómo nos gusta una enfermedad? Pero la enfermedad de las buenas, de las que no matan. ¿Cómo está? ¡Venga! Just myself.
otra de esas obras de arte, uno de esos temas que dices, madre, ¿en qué estarías pensando tú, chaval? Bueno, traigo un temita, es un mega conocido, Access se llama, pero yo no conocía esta versión, este remix, mejor dicho. Red Harry nos traía este remix del famosísimo DJ Misa Access. Una de las cosas que me gusta cuando preparo el programa es descubrir discos, discos que no conozco, que no he escuchado o que no recuerdo porque hace 20 años, 25 años de este tipo de música. Y me gusta como, ¿cómo te lo digo? Escucharla contigo por primera vez. Todo y que he hecho una preescucha siempre, obviamente. Si no me gusta el disco no lo pongo. Y ahí está este Access Red Jerry Mix. ¡Buenísimo! Ricardo F. para Loca FM. I have a question. No, not two, just one. My make a start.
Do you like bass? Do you like bass? Do you like motherfucking bass in your motherfucking face? Let me hear you. That's what I'm talking about this evening. Hola. Ricardo, en Merchiflash, soy Isma de Ospi. Deseando que llegue ya la D-Trench para volver a veros y nada, recoger la camiseta que os he encargado del 16 aniversario de Distortion. Nada, como siempre, pediros un tema. El tema Bass de Paradox, Master Blaster Club Mix. Saludos. Ya ves, un poquito de locura que nos presentaba Paradox y que nos pedía Isma. Isma desde Ospi. Cuando dice Isma de Ospi, quiere decir de Hospitalet. Pueblecito, digo yo, también. Pueblecito que es más grande que Barcelona, cuidado, ¿eh? O no sé si es más grande en extensión o que tiene más población, ahora no, no te sabría decir. Vamos, que nos... Isma, el de Ospi.
una aldea, dicen por ahí, es una aldeilla. Yo creo que está en casa todas las semanas buscando a ver qué locura le puedo colar a Ricardo, a ver qué puedo hacer para... A veces acierta, todo hay que decirlo, me ha hecho descubrir algún temita. Hospitalet de Llobregat, especifica, porque está en el chat ahora, Bueno, vamos ahí con el face, in your no sé qué. ¡De locura! ¡Locura! ¡Locura! Base in your face. Te voy a decir una cosa, Isma. Cuando escuché el disco y me lo enviaste el otro día, dije, ahora no me ha gustado, Se me ha hecho muy pesado, no me ha gustado, lo siento. No me lo voy a guardar para mí. Este sí que me lo guardo. ¡Buenísimo! Saludito que se va para Alcalá de Henares. Señor, bienvenido. Ricardo F. ¡Toma!
Hoy mi vecino tiene que estar flipando, ya te lo digo. Hoy sí que me está yendo la mano un poquito con el volumen. Se joda. ¡Ay, ay, ay, ay! Estás escuchando La Hora F. Últimamente estoy recibiendo muchos mensajitos, mucha gente que parece que me tiene querida, que me quiere desde Madrid. Y uno de mis sueños, o uno de mis retos, o no sé cómo llamarlo, sería hacer una distorsión allí. Una... ¿cómo llamarlo? Una Ricardo F
Vale, todo como una freestyle, pero me estoy viniendo arriba, me estoy viniendo arriba. Voy a hablar con Fabri. Vale, que me la dejen. Venga. And I will be free. I am free. I'm aching, I'm seeing clearly now. Wipe away the tears and I will be free. I am free. Aprovechamos este temazo, este Such is Life, este trance vocal, para recordaros que el próximo día 8 de julio en la sala Extraperlo voy a estar celebrando la primera de trance, una sesión especial para los más sensibles quizá. Como decía hace un momentito, cambiando de tema, estoy recibiendo muchos mensajes de gente de Madrid. De hecho, hace unos días cuando estuve
en la cubierta de Leganés, me quedé impresionado, ¿no? De la cantidad de gente que me dijo que me escuchaba. Oye, pues, ¿qué quieres que te diga? Me pone mucho. Y de hecho, Sergio es uno de nuestros oyentes habituales y nos pedía este disco. Hola Ricardo, hola Merche. Escribo esta semana porque seguramente el viernes cuando lo pongáis nos pilla de festival, que este fin de nos toca fiesta aquí en Madrid. A ver si otro año tenemos suerte y podemos verte por aquí por el Summer Story. Quería pedirte el tema de Save the Day Again de Soutech. A ver si hay suerte y lo escuchamos en el parquineo. Un abrazo. We'll be right back.
Cuando el otro día Sergio me mandó el audio con este disco, le dije, ¿esto qué es, tío? No me acuerdo la contestación, fue como de queriendo decirme de mi época cañera. Están preguntando por ahí, este tema es actual, no lo conocía, yo tampoco, te lo juro, no lo había oído en mi vida. Y si te digo una cosa, lo he puesto a propósito, no sé si lo estarán escuchando ahora mientras están de parquineo en esa fiesta, que no sé qué fiesta es. Lo he puesto, no me gusta el disco, no me gusta, lo reconozco, no me gusta. Pero lo he puesto un poco a propósito porque digo, como estén en el coche ahora en el parking, la van a liar parda, van a subirla y la gente va a decir, wow, ¿qué están escuchando? La hora F, la hora F. Y así gano audiencia, ¿no? Nah, es coña, es coña. Como somos el mejor programa Remember de la historia, no nos hace falta esa publicidad. ¡Seguimos volando! Por cierto, nos queda un cuartito de hora, 10 minutos casi, en medio, 12 minutos. Te recuerdo que hay un número donde puedes enviar tus peticiones, pero por favor que sean, no me putees, que sean buenas. 722 60 20 73. Por favor, no lo usamos para chatear, que quede claro. No es mi teléfono, o sea, no. No sería tan burrico de dar mi teléfono así públicamente, ¿no? Yo qué sé. Dutch Force nos presentaba este Deadline. ¡Vamos! Voy a echar la vista atrás un poquito con un tema que me han pedido hace unas semanas, me lo pidieron por escrito, pero no recuerdo el nombre, me vas a disculpar porque no sé quién fue, pero sí que me tocó la fibra pidiéndome un disco que en su momento en Chasis era de esos extraños que volvían loco a la parroquia. Llegaba desde el año 1997, desde Alemania, se llamaba IMAX, A Culture of Human Begins. Human beings.
La hora F. Of human beings. Agüita, que esto solo acaba de empezar. Agárrate. Agárrate bien fuerte. Que vienen curvas. Y majos, son de las chungas. Diodramina para todos. Bueno, pues así ha ido la cosa. ¿Hay alguien vivo? ¿Sabes lo que más me duele de todo? Que esta música sonaba en Chasis, sábado tras sábado, y la gente no la recuerda, solo se acuerda de lo comercial. Solo se acuerda de lo que... ¿Tú sabes lo que me gustaría llevar a una Remember y poder poner cosas como esta? Bueno, dice uno, ya pasó, ha sido un mareo. En fin, voy a cortarla, más que nada porque se me va a acabar, me va a quedar a medias con otro temita y tengo que cuadrarlo, nos quedan 4 minutos. Como soy DJ, que tengo que cuadrarlo, ¿sabes? En fin, vamos a ir despidiéndonos casi, casi. Me sabe mal porque hay gente pidiéndome cosas por ahí, por el TikTok. Lo siento mucho, me estás pidiendo música que no entra en el programa, no entra en los planes. Por lo menos no entra en esta hora del programa. Nos vamos de nuevo hasta el año 1997 para despedirnos ya con este Market Cloud. La, se llama La, L-A. Es un remix de un tío que no me llega ni la vista. Moonman Flash Flopper. Bueno, pues a mí me gusta el programa de hoy. Básicamente porque hemos tocado un poquito todos los palos, que es lo que me gusta cuando hago el programa. No centrarme solo en una cosa. Se llama La Hora F. Son 2 horas, pero es que antes era una, por eso se llama así. Y no le íbamos a cambiar el nombre, ¿no? Las Horas F, las 2 horas F, no mola. La Hora F mola más. Por última vez te recuerdo que tienes un teléfono 722 60 20 73 para hacer tus peticiones. No me hagas tus peticiones por TikTok, no me hagas tus peticiones por Twitch, etcétera, etcétera. Porque solo cogemos los audios. Bueno, y los no audio también, porque el que acabo de poner me lo pidieron por escrito, vamos. En fin, gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado, por haber estado con nosotros una noche más, un
viernes más. Te deseo un buen fin de semana. Si estás en Cataluña, una buena verbena. Cuidado con el coche, que quiero veros aquí la semana que viene. Pero sobre todo quiero veros el día 8 de julio en mi fiesta en Estraperlo, Badalona. Hasta aquí ha llegado Laura F, tu amigo no, se despide. Tu amigo Ricardo F. Con todo el amor que me cabe en el corazón. ¡Sube que te llevo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!